Yo no sé a qué punto vamos a llegar y yo quiero denunciarlo antes, quiero hablar, quiero ponerlo todo encima de la mesa y quiero que todo el mundo sea consciente de lo que está pasando. Para que la gente se entere de que estamos viviendo una época convulsa, una época en la que encontramos cosas que están relacionadas con el pasado nos vuelve. Yo no quiero formar parte de esto sin denunciar esta situación. Todo esto es una conspiración, una conjura que hay detrás de este grimorio, de estos libros, de estas planchas, de toda esta cosa que se ha descubierto, y hasta este punto hemos llegado. Y aquí hay algo grave, y quiero que lo sepan. Recibimos una llamada de una iglesia rural, un cura, todo como envuelto en un halo de misterio un poco raro y algo incómodo, algo inusual. Llegamos allí, nos estuvo enseñando el cura a la iglesia, y entonces ya fue cuando descubrimos esta caja. Vimos lo que había dentro, unas planchas de madera, de cedro, con una pequeña pátina resinosa. Fuimos acompañados del ilustrador, de Tomás Hijo, para no sé qué, la verdad es que lo desconozco. Y bueno, la verdad es que el cura sí insistió bastante en que fuera Tomás Hijo el que lo hiciera. Estuvo tomando notas, estuvo bocetando en sus cuadernos de notas, en sus, estuvo haciendo unos sketches allí. Y a los 2 o 3 días de todo esto empezaron a ocurrir cosas ya muy raras. Hemos datado en el siglo 7, 8, cerca de la franja de Damasco, Jerusalén y toda esa zona de allí, que las tablas vienen de aquella zona. Hemos descubierto también, a base de diferentes tecnologías nuevas que tenemos en la universidad, que todas esas planchas, cuando se han utilizado en reiteradas ocasiones, en varias de esas ocasiones, la tinta estaba formada por sangre humana. Y eso es lo que nos ha asustado un poco. Y ahora tenemos la parte bibliográfica, que es la que a mí más me gusta. Me apasiona esta parte. Porque hay un capítulo muy oscuro en Damasco, en el siglo VIII, con el poeta loco. Es que no sé si seguir aquí. Bueno, perdona, sí voy a seguir aquí. Porque fue atacado por una criatura invisible en medio de un mercado de Damasco. Fue descuartizado delante de miles de personas, el poeta Abdul al-Hafred, que es el poeta loco que viene en los libros de Lovecraft. Una vez que el poeta loco muere descuartizado en ese mercado, extrañamente, el Necronomicon desaparece. No se vuelve a tener noticia de él. Yo sí tengo una hipótesis, que el Necronomicon está sacado directamente, de fuente directa, del Necronomicon de Abdul al-Harb. Una vez que fallece al-Harb en ese mercado, un discípulo suyo coge el Necronomicon y huye por esa franja de Damasco, buscando una abadía donde pedir asilo. Es perseguido por los cruzados y justo cuando está a punto de entrar a ese asilo que había solicitado, los cruzados lo matan en la puerta del asilo. Pero lo más curioso de todo es que esos cruzados no cogen el Necronomicon. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Este discípulo, justo antes de morir, lanza una maldición. Hay un cometa y ese cometa cae, destruye por completo una de las ciudades cercanas a Jerusalén. No recuerdo ahora mismo el nombre, no es que no lo sepa, pero no me acuerdo. Curiosamente, uno de los frailes que estaba en ese monasterio recoge el cadáver, se hace con el Necronomicón y huye. Huye intentando zafarse de la muerte, esquiva la muerte de mil maneras. La primera vez es cuando cae el cometa en la ciudad. Y huye en un barco. En toda esa travesía que él hace a través del mar, surcando el mar con ese libro en su poder, criaturas de todo tipo atacan a ese monje. Al final llega a tierra. No está muy claro el punto al que llegó, pero estamos seguros que fue a Lagos. Y allí fue donde le arrebataron el libro. Y se lo arrebatan unas criaturas emergentes de la tierra, de unas tumbas. Estas criaturas están en el acervo popular y son muy mitológicas. A partir de ese momento es cuando el monje pierde por completo la cabeza. Se vuelve loco. Esta locura que le provoca este arrebato del libro es lo que le convierte en el monje loco, que es lo que le enlaza, según nuestras hipótesis, con
el poeta loco al jarrez. Aquí hay una confusión, evidentemente. Mucha gente dice, ¿es el monje loco? ¿Es el poeta loco? ¿Es quién es? No lo sabemos. Siempre hay que seguir el libro. Siempre hay que seguir los grabados. Una vez que este monje ha perdido completamente la cabeza, la única manera que tiene de dejar testimonio escrito o vivo de toda esa locura, de todo eso que ha leído, de todo eso que ha aprendido durante el viaje, es tallar esa madera. Y graba unas magníficas planchas, y esas planchas son las que hemos encontrado, humildemente, según mi hipótesis, en esta iglesia rural, con este cura que nos llamó, y estas son el origen de todo esto que nos está pasando, y que no tengo miedo a decir, vuelvo a repetir. Esas campanas me asustan de verdad, porque pueden ser una señal. ¿No lo ve usted?